platicarles una triste historia. La verdad sí estoy bien molesto porque pinche perra silla ya me rayó mi carro. Tengo una silla y pues no estoy aquí sentado y la moví y rayé todo un lado de donde arreglarlo a las salpicaderas. Y la bronca es que pues sí se fue hondo. Entonces, chéquense. ¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a otro nuevo video. ¿Y qué creen? Bueno, pues el día de hoy vamos a grabar doble video. Vamos a grabar doble intro porque no sabemos cuál salga primero. Ahorita lo que voy a hacer es, ya voy a empezar a preparar el tóxico. Como les dije, ya se mandaron a hacer las tapas para empezar a hacer lo del sonido, lo de los interiores. Quiero obtener las tapas para ahora sí aventarme de lleno a terminar los interiores. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a pulir el tóxico. Lo vamos a dejar súper perrísimo. Y pues obviamente va a ser un proceso algo largo. Y no sé cuántos días me tarde en terminar este video. Pero bueno, quería de una vez aprovechar. Quiero ya aprovechar para empezar a grabar todo lo que se le va a hacer. Para si sale primero el video o después, pues ustedes van a ver cuál de los dos videos salió primero. Entonces, tampoco no les quiero adelantar porque es una pequeña sorpresa que les tengo por ahí. Creo que es algo que se le va a ver bastante bien al tóxico. Y bueno, pues vamos a continuar este video. Les voy a decir cómo yo lo hago, paso por paso. Y pues también ahorita les voy a dejar por ahí unas recomendaciones de mis compas de CarPro Basic, que me acaban de mandar una super mega caja con un buen de productos, todo lo necesario para pulir ese hermoso tóxico y que quede de tan lisito que va a quedar, de tan enceradito, de tan todo. Va a llegar la mosca, se va a estacionar y se va a ir de nalgas, así de tan perro que va a quedar. Entonces, bueno, vamos a lograr eso. No va a ser una tarea nada fácil, pero bueno, nada que no se pueda, banda. Y como les digo, bueno, voy a usar solamente la derecha porque me acaban de vacunar en la izquierda por lo mismo, porque tenía pensado asentar el carro. Y bueno, si no se han vacunado, les recomiendo que se vacunen, banda. La verdad, yo tenía como un poquito de temor, pero bueno, le tengo más temor a que me vuelva a dar el COVID. Entonces, así comenzamos este video, banda. Vamos a echarle muchas ganas y ahorita les voy a presentar los productos y lo que se va a necesitar para que tú en tu casa puedas pulir tu auto, banda. Y bueno, banda, pues ya tenemos por aquí ahora sí que toda la merch. Yo ya lo había destapado, no pude evitarlo ya. Así es como te mandan tu cajita si pides algún pedido. Y bueno, aquí están los números de teléfono para y el correo electrónico por si quieres hacer un pedido para que pidas tus productos. Y obviamente pues les conseguí un descuento, banda. Pongan nada más, hablen por teléfono y díganle, traigo el código de El Banano. Aquí va a estar apareciendo en pantalla el código de El Banano y les van a hacer un descuento en todas sus compras, banda. Y pues para que lo vayan y lo sigan, por favor. Y pues ya estamos organizando un Viva Wear, diría mi compa. Pero también vamos a hacer algún regalo para ustedes. Por favor, vayan, síganlos, porque ese va a ser el requisito que los sigan, banda. Entonces, déjenle ahí like en su página. Ahí están las redes sociales, también en la descripción las voy a estar dejando. Y pues como www.carprobasic.com, ahí están. Entonces, Face, Instagram y por ahí su página de Facebook. Entonces, vamos a mostrar. Me mandaron un champú grande para, obviamente, pues para la espumadora que ya vieron en el video anterior. Me mandaron su body porque, si se acordarán, vamos a detallar el Uber de la parte de atrás. Quedó ahí un detallito con el body. Y bueno,
Primero que nada, pues obviamente es el Pan Shock 1000. Vamos a lijar, vamos a poner primero con este y enseguida yo lo que hago es, para evitar las rayas del Pan Shock 1000, más remover. Después le voy a poner dark de este y por último lo voy a encerar con la banana. Así es, con cera la banana, huele riquísimo. Y acá también tengo otro champú para la espumadora. Y tengo, ay güey, ya se hizo topo a un lado. Y tengo también este otro que me mandaron, que es para desmanchar, pues ahora sí que en seco, alfombras, tapicería y telas de manchas difíciles de quitar. También me mandaron ese, me mandaron banda porque mis packs que ya tenía yo, pues también ya no servían. Uy, se está resbalando la caja. Me mandaron, primero que nada, me mandaron el respaldo para la pulidora. Fíjense, completamente nuevecito, porque el que tenía yo ya había dado las últimas. Y enseguida me mandaron el pack para pulir. Este es para pulir. Si se fijan, pues ya no es la borla. Yo voy a usar esto ya. Y pues este se pega aquí. Obviamente, como les dije, yo ya los había sacado de la bolsa para checarlo. Y después también me mandaron, pues ahora sí que la guaflera. Esta es para sacar brillo. Déjala. Esta es para sacar brillo, banda. Y pues obviamente también es adherible. ¿Va? Entonces, pues ya saben, gracias a la banda de Car Pro Basic, aquí me dieron un muestrario de todo lo que ellos utilizan. Vean nada más, utilizan un montón de packs, venden ellos un montón de packs, venden muchísimo producto para pues un detallado profesional de tu auto. Y pues la verdad que sí se los recomiendo bastante, bastante. Aquí están los números de teléfono, como les dije, y pues las redes sociales, www.carprobasic.com. Y bueno, ahí está apareciendo también en la descripción. Vayan, síganos, banda, déjenle un like a su página. Les dije, vamos a hacer un concurso, pero primero pues síganos para que, en lo que se organiza el concurso, y pues mi código de el banano, banda. Entonces bueno, comenzamos ahora sí con la lijada de el tóxico, banda, porque va a quedar súper, súper perro, banda. Y bueno, banda, pues ahora sí, vamos a utilizar la lija 1500, ahí está la marca de la 3M. Vamos a tener una cubeta con un trapo con agua. Y yo compré esta esponjita, guarache le llaman, vale como 20 pesos. Para tener una, pues un mejor agarre y que yo lije completamente parejo, porque toda esa cáscara de naranja, todo eso rugoso que se le ve a la pintura, son imperfecciones del material que no quedó, pues ya sea por el frío, ya sea por porque le hizo falta la mejor presión. Es normal, es todos los carros cuando los pintan quedan así, banda. Se le llama piel de naranja. Entonces bueno, lo que vamos a hacer aquí es tener la franela de este lado. Y bueno, le vas a empezar a dar de esta manera. Le vas a ir dando y le vas a ir moviendo para arriba y para abajo. O ya sea para atrás o para adelante. Nunca circular. Nunca circular, amigos. Acuérdense de eso. Entonces, y bueno, ahorita les voy a mostrar, para que no se haga tan largo el video, porque sí va a ser bastante largo. Tengo que lijar todo el carro. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo tiene que quedar para que te quede perfect, perfect.
Amigos, voy a platicarles una triste, triste historia. La verdad sí estoy bien molesto porque pinche perra silla ya me rayó mi carro. Tengo una silla y pues no estoy aquí sentado y la moví y rayé todo un lado de donde arreglarlo a las salpicaderas. Y la bronca es que pues sí se fue hondo. Entonces, chéquense. Se fue hondo, vean toda la pinche pintura. Entonces, ahorita voy a... No, es que sí. Valió madre el asunto, banda. No hay como... No, es que se... Lo malo es que se llevó la pintura. Sí se alcanzó a llevar la pintura. Entonces, si solamente haya sido un rayón superficial, pues no hay pedo. Pero... Sí se alcanzó a llevar la pintura, banda. Entonces, pues si no se quita, voy a tener que volver a pintar toda esta pieza por esta rayada. Entonces, ya se disminuyó, pero de todos modos pues se nota aquí. Y pues es algo muy notable, la verdad. Y más porque todas las personas están viendo esta parte de aquí, están viendo cómo quedó el jale y todo, pues más. Entonces, bueno, ya voy aquí en esta tercer pieza. La neta es que sí ando bien, madre, medio de caidón por lo de la vacuna. Me siento bien, nada más me siento un poquito cansado. Pero bueno, quiero aventajar, porque ya el día de mañana tengo que empezar a pulirlo, banda. A ver si ya el día de mañana ya amanezco con todas las pilas y lo empezamos a pulir. Entonces, pues vamos a darle, ahorita les grabo un poquito más, banda. Quería platicarles la triste historia del gato volador. Y bueno, banda, pues vean, ya estamos aquí. Estamos, digo, porque ahora nos visitó pinche puerco. Yo no, Scarface y todo. ¡A la verga! Entonces, pues vean, ya estamos ahorita asentando bien el tóxico. Chéquense nada más. ¡Ah, mi agua ya valió verga! Es una putiza, ¿verdad? Sí. La neta sí es una putiza, pero lo estamos dejando que no quede ningún puntito. ¿Y qué quiere decir que no quede ningún puntito? Pues por ejemplo, déjenme checar. Ahorita que este güey. A ver. Ah, miren, como aquí. No sé si se alcance a ver. Ah, no estás. Güey, no mames, ya le había puesto la mano, güey. Ya estaba seco y le volví a mojar. ¡Ata, mijo! Miren, chéquense. Esos puntitos que se alcanzan a ver. Esos puntitos son los que a mí no me gusta que queden, banda. ¿Por qué? Porque al momento de pulir, esos puntitos se ven un poquito más fuerte el color. Y sobresale. Cuando te pones ya muy detenidamente a verlo. Y como yo soy medio sangroncito cuando pulo el carro. Bueno, en este caso. Le puedo dar yo machín porque es una pintura nueva, está transparente, pues bien, pues tiene tres capas de transparente, son muchas cosas. Cuando ya tu carro ya lo pulieron varias veces, no puedes hacer esto porque te acabas la vida del transparente. Entonces, en este caso sí se puede, en este caso sí vamos a borrar toda la raya que haya. Hay unos carros que no se han podido borrar, y bueno, pues ahí está, banda. Yo por lo menos así me manejo, cada quien... pues hay muchos pulidores profesionales, como les decía, que se manejan diferente, pero yo por lo que he visto, entre más le das, más adelgazas el transparente. Entonces, todos esos son los que está ahorita quitando el puerco. Así está en Instagram para que vayan y lo sigan. Y pues aquí ya este pedazo ya está. Aquí yo ya le voy a empezar a dar para empezar a probar toda la línea de Car Pro Basic. Y banda, pues
La neta, ya nos dio el mal del puerco. No, miren, ya no puedo. Les voy a voltear la cámara. Ya no pude grabar porque no está quedando como yo quiero. No, da, güey, que no está quedando como nosotros queremos. Está quedando bien opaco, güey. Bien feo. Chéquense nada más. Tweet, 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 tweet. Ah, la neta es que se está quedando muy, muy perro. Ahorita estoy haciendo pruebas con esta pieza. Ahorita ya voy a empezar a grabar. Y pues a decirles los pasos que yo le voy a ir haciendo. Y cómo lo voy a ir haciendo. Y cuántas veces lo voy a dar. A qué velocidad y todo. Solamente lo voy a hacer con una pieza para que no sea tan tedioso. Y el que quiera aprender, que no sepa pulir. Bueno, ahí está el... ahí está la información. Entonces, creo que también después voy a pulir rines. Ya me habían estado pidiendo videos de rines. Ya tengo yo videos de pulidas de rines, pero a lo mejor como lo voy a hacer como tal en este, no lo tengo. Entonces, bueno, ahí está. Vamos ahorita a empezar a, ahorita que está el puerco, antes de que se vaya, que me ayude a grabar los procesos. Y pues ahorita continuamos con el video. Pues primer paso sería este, que es Panel Shock 1000 de la marca Pro Basic. Ponerle 4 gotitas. Bótale. Ya una vez esparcido ahí en toda la pieza, darle la velocidad. Yo le doy entre la velocidad 2 y la velocidad 3. Mi pulidora es esta, la Candeca. Y lo vamos a darle. No se puede calentar, tienen que estar tocando, porque les digo, si la calientan, adiós pintura. Y se me había olvidado, yo lo estoy dando con este también de Pro Basic. Este ya es para profesional, y la verdad que sí queda muy bien. Entonces, muy bien, después de que le das una pasada, yo lo que recomiendo es volverle a dar otra pasada igual, para que te quede mucho más brillo y que te queden menos rayas. Entonces vamos a darle la segunda pasada. A ver, amigos, vamos a ver. Ahorita ya estoy, como les dije, estoy haciendo pruebas. Y chéquense, bueno, cuando ustedes asientan un carro con lija 2000 y 2500, obviamente pues les van a quedar muchas rayas. No sé si se alcanza a ver o no las rayas. Vean todos estos círculos que están aquí. Si ¿Sí checan? Aquí ya le dimos una pasada. Entonces le acabo de dar otra pasada cargándole un poquito, y quiero que vayan viendo cómo se va disminuyendo los hologramas. Miren, aquí ya no, ya casi no hay. Entonces eso quiere decir que le hace falta otra pasada cargándole un poquito. Pero esta otra pasada se la vamos a dar con el quitarrayas. Pásame el quitarrayas azul. Ahorita yo creo que ya no voy a grabar porque ya es noche y la neta pues ya no se va a ver. Con este le vamos a quitar esas rayas. Estas rayas grandes las vamos a quitar con pulimento, y las rayas pequeñas las vamos a quitar con
este, el remover. Ya está. Entonces, ahorita que el puerco puerco nos ayude a grabar, para que ustedes vean que les estoy dando un poquito más de presión, ¿sale? Lo que les había primero comentado que no lo hicieran. Pero bueno, como les dije, todo es a prueba. Hay que estar probando un poquito más de presión, un poquito de menos presión, poniéndole de pulimento, echándole otra capita, echándole un poquito más, un poquito menos. Siempre es de prueba esto, cada auto es diferente. Entonces, y bueno, banda, pues día 3, hijo de perra, la neta qué putiza, pero ahorita que vean el avance que ya lo tenemos como a un 80%, pues sigue aquí el puerco puerco ayudándome, y chéquense nada más, ay papá, y esto nada más es la pulida, el paso número 1, falta el azul, el quitarrayas, el matte remover, el dark glaze y la cera de la banana. Entonces ahorita ya estamos en esa área con el matte remover, y pues ahorita no he querido así como que grabar tanto el mismo proceso, porque pues obviamente se va a hacer muy muy largo el video, pero bueno, trato de pues hacérselos más simples. Entonces ahorita que ya estamos echando la cera, ahorita van a ver ustedes el resultado. Si no, mañana pues les hago las tomas, porque ahorita ya son otra vez las 7 de la noche. Y bueno, banda, pues ahora sí, ya le echamos. Va. La primera fue esta Panel Show 1000 con este, la borla. ¿Por qué se los digo la borla? Porque es más sencillo con la borla que con el este de acá. Chéquense, les voy a dar el dato. Como les dije, yo estuve haciendo pruebas este con este pad amarillo, se llama Finish, creo. Ay, no recuerdo cómo me dijeron que se llama, pero es el panel amarillo. Se hace negro porque obviamente pues por ahí toca uno poquito los empaques y se hace negrito, pero te lo voy a lavar. Entonces ya saben, primero con la borla y con Panel Shock, dos pasadas. Segundo, para quitar rayas, la guaflera negra con Matte Remover, una pasada dándole presioncita, dándole un poquito de presión y estar de a un lado hacia otro, y cuando lleguen aquí, por ejemplo, aquí abajo, yo les recomiendo que lo hagan por cuadritos. No traten de hacer toda la pieza porque va a ser más complicado. Entonces, manéjenlo por cuadritos, un cuadrito. Ya que lo terminen, le dan para arriba y para abajo, para que se eliminen las rayas, y les va a quedar perrísimo, banda. Así como está quedando el tóxico, vean nada más, qué chulada de producto, sinceramente. Y una vez dándole con este, sería el segundo paso, nos vamos hacia el tercer paso que les voy a aplicar ahorita. Este nada más es para dar brillo, nada más, no es para quitar rayas, no es para, es para dar brillo. Y dándole este para dar brillo, le vamos a dar con la cera, ahora sí, pues ya es una cera banana, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a darle con este y se los voy a poner aquí. Así. Y con este le embarras. Le embarras aquí. ¿Qué le puse yo? Con ese que le puse me alcanzó para toda la pieza. Entonces, va. Deja que me ayude alguien a detener aquí, para que vean cómo le doy con
esta y va a brillar más esta pieza que esta, porque se hidrata con este del dar. Entonces, como les dije, 1000 revoluciones. Ahora hay que ponerle la banana. Qué rico huele. Mira, huélelo. Ah, sí, güey. Huele bien perro, banda, esta cera, la neta. Pero perro. Te vas a comer el olor, ¿no? Ah, huele bien rico esta madre. Sí, huele, sí huele bien perro. Entonces yo lo que hago es la cera también la retiro con la misma waflera, banda, porque siento que queda un poquito mejor. A este paso ya tienen que tener una franela nueva o bien limpia para que ya lo retiren y quede ya, ese es el acabado final. Ahí está. Y bueno, banda, pues por ahí les voy a dejar unas tomitas ya cuando esté todo. El día de mañana vamos a lavarlo. Bueno, lo voy a lavar porque ya mañana es domingo. Lo voy a lavar y le voy a hacer ya las tomas finales para que ustedes lo vean ahí cómo quedó. Y pues, ¿cómo se te hace, cerdo? No, quedó pasado de lanza. Puerco. No, la neta sí quedó bastante bien. Entonces, creo que ahí... está muy cerca. Entonces, bueno, vamos a nosotros apurarnos, banda, porque todavía tenemos trabajo. Y pues para lavarlo, ya el día de mañana le voy a lavar motor y le voy a lavar todo fuera, por dentro. Le voy a dar una lavadota con shampoo. También pulimos lo que es la fibra de carbono, ¿verdad? También pulimos machín. Y pues ahorita estamos con los rines. Entonces, el puerco ahorita anda echándole ganas. Como les dije, ahorita estamos grabando 2 videos a la vez. Y porque tengo que grabar todo el proceso, porque cada proceso, como les dije, el carro ya se está armando ya para exhibirlo. Entonces, esténse pendientes porque ya se viene lo bueno, banda. Ya se viene lo bueno. Ya es como ya va a quedar. Entonces, pues los dejo unas tomitas de todo y unas tomitas de cómo quedó limpio. Y pues nos vemos en el próximo video. Algo perrísimo, una super sorpresa. Y como les dije, estamos preparando el tóxico para presentarlo ya en su primer evento, banda. No, obviamente no va a estar terminado al 100, pero como les dije, como lo quiero hacer así porque es fuera el evento, quiero presentárselos a la banda de allá. Ya los que saben, se imaginan, déjenme aquí su comentario. Y recuerden, ya tenemos las calcas de El Banano, obviamente completamente gratis. Ayúdenme, regálenme su suscripción y dejen un comentario de que quiero mi calca y se las vamos a estar regalando, banda. No vamos a vender absolutamente ninguna calca, todas van a ir completamente gratis, banda. Solamente ayúdenme con eso y
Nos vemos en la próxima. Ya se viene el sorteo de los 100,000. Hay que echarle muchas ganas, banda. Muchísimas ganas, porque se viene también productos perros y pues una cajita de herramientas, banda. Entonces, nos despedimos. Despídete, porco, porco. Nos vemos, banda. Esperen el video y suscríbanse. Ay, ya creció este. Fíjate, güey. ¿Cómo? Voy a interrumpir un poquito la despedida. A este morro, pues obviamente lo conozco desde que nació el güey. Y cuando grabábamos mucho este güey y yo, estabas, ¿qué hace? Como un... pues el año pasado, ¿no? El año pasado. Y pues la neta, el año pasado fue cuando fuimos al mar, te aventé ahí en el mar, me aventaste, se hizo un desmadre. Y el día de hoy, la neta, veo el cambio bien encabronado, güey. Veo el cambio bien, bien encabronado, te desarrollaste bien cabrón. Entonces, pues, ahí está. Yo creo que los videos ahí los sí, ahí se ve el proceso. Los veo, güey, y también veo tu cambio, tu crecimiento. Entonces, pues vamos a echarle ganas. Y por acá me llegó pues toda la banda, todos los suscriptores. Fieles, ¿sí o no? Sí. Ya está. Pues ahí siempre aquí son vecinos, aquí siempre están apoyando al banano y nos vemos en la próxima y comenten, suscríbanse y compartan, banda. Thank you.